Rebeca, que se acerca, que nos roban. Rebeca, que nos roban. Hola a todos, ¿qué tal estáis? A ti que te mandan las cosas más feas para abrir. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una semana más al castillo de huevos sorpresa. Os había prometido que os iba a enseñar en qué habían quedado estos dos huevos que finalmente se abrieron, pero es que la verdad es que quedé un poquito decepcionada. Como podéis ver, no tienen ningún tipo de color, es un color uniforme. Pero si os parece bien, vamos a hacer una cosa. Voy a tirar el agua y os enseño cómo ha quedado sin agüita. Pues ya estamos por aquí y como podéis ver los vasos ya no tienen agua. Eso sí, me he traído unas toallitas de estas desmaquillantes, porque al tirar el agua me ha dado la impresión de que es bastante viscoso. Y ahora que lo estoy tocando, la verdad es que sí, da un poquillo de asquete, porque mirad qué tamaño tan grande han cogido. Voy a limpiarlo un poquito, pero sí que es verdad que no sé cómo deciros, es como si fuera el slime, pero no sé, es muy raro. Como podéis ver, además, es de un color uniforme, parece que lo que es la cola, porque es una sirena, parece como que hubiera intentado sacar otro color, pero al final no hubiera salido. No tiene nada que ver con lo que pone en la caja, no tiene nada que ver con esta sirenita ni con este hada. Y además, ya os digo, es bastante grande, es bastante durita, pero a mí no me ha gustado nada. Es que no tiene forma en la cara, no tiene nada, no nos ha gustado. Vamos a coger el otro, aunque me da la sensación de que son exactamente iguales, que no tienen ninguna diferencia. Como os digo, la sensación que da es bastante viscoso. No sé, a mí me ha dado un poquito de asquete y además es que esto yo no tengo ni idea de qué es. Si es que no se ha terminado, no tengo ni idea, no sé qué es lo que es, pero no me ha gustado. No tiene la cara, no se le ven los ojos, la nariz, absolutamente nada. Mirad, como podéis ver, efectivamente la figura nos ha salido repetida y vamos a sacarla del set de grabación porque no nos ha gustado nada. Y vamos ya por aquí, ahora sí, con lo que nos interesa, que son estos cuatro huevos que os he traído de la patrulla canina, que son maxi huevos y además seguimos teniendo los huevos de Coco Melon. Vamos a abrir el primero, como podéis ver, pues es un huevo de Pascua, ya os lo enseñaré un poquito mejor. Mirad aquí los decorados de Pascua, sale Chase. Y vamos a ver por aquí esto cómo se abre. Vamos a abrirlo por aquí y a ver qué nos encontramos. Bueno, tenemos por aquí el cartoncito donde sale Sky y Chase. Vamos a dejar el cartoncito por aquí detrás, que además, como veis, sale con varios huevos de Pascua. Y vamos a quitarle esto de aquí, que me parece a mí que es complicado. Tras varios intentos, al final he tenido que coger la tijera. Si vais a hacer esto en casa, por favor, pedidle ayuda a algún adulto, porque yo no sé si es que yo no sé cómo se abre, no le he cogido el tranquillo, no lo sé. Pero bueno, le quitamos esto de aquí, vamos a abrir el papelito y a ver qué tenemos dentro. Estoy súper intrigada, qué figurita nos saldrá. ¡Wow! ¡Es un maxi huevo! ¡Es enorme! Pues ya tenemos nuestro huevo por aquí y ahora vamos a abrirlo, aunque me da la sensación que va a estar bastante duro porque lo he tenido bastante tiempo en el frigorífico. Vamos a ver. Ah, bueno, mira, este parece que se ha abierto de una forma decente. Y lo que tenemos dentro, nuestra primera sorpresita, no es un juguete, que es lo que yo esperaba, es más bien un puzzle, que si queréis luego os lo monto para que podáis verlo. Vamos a dejar el chocolate por aquí y vamos a ver nuestro puzzle. Bueno, es muy colorido. Vamos a sacar el flyer y vamos a ver qué tipo de juguetitos nos ofrecen. A ver, dejamos el puzzle
Y bueno, pues parece que en cuanto a puzzles hay dos. La verdad es que los dos me gustan mucho, mucho, mucho. Y no veo que por ningún otro sitio ponga ningún regalito más. Así que vamos a poner el flyer dentro y luego os lo enseño ya montado. Pues vamos con nuestro siguiente huevo a ver qué juguetito tiene dentro. Vamos a abrirlo por aquí. Lo dejamos aquí detrás y vamos a hacer una magia. Una, dos y... ¡tres! Aquí tenéis ya el huevo desenvuelto y listo para abrirlo. ¿Qué tendrá este huevo dentro? A ver qué sorpresita nos trae. Está un poco duro. Vaya, lo he roto en mil pedazos. Y además estoy viendo que la sorpresa de dentro es otro puzzle. Mirad, el chocolate se ha quedado pegado al puzzle. Madre mía, sí que está bien agarrado. Voy a abrir el flyer a ver si viene algún otro tipo de puzzle o viene algún otro tipo de regalito en este flyer. Vamos a ver qué hay por aquí. Pues son los mismos puzzles que antes. Vamos por nuestro tercer huevo. Vamos a coger este de aquí o este de aquí. ¿Cuál de los dos? Vamos por este mismo. Y vamos a hacer una magia muy, muy rápida. Mirad el efecto mágico de esta magia que os he hecho y ¡tatachán! Aquí tenéis ya el huevo listo para abrir sin tener que esperar a desenvolverlo ni nada. A ver, este huevo está un poquito duro. A ver cómo sale. Vaya, me está costando más de lo que yo pensaba. Bueno, lo he roto, pero no lo he roto en tantos pedacitos. Y veo que por aquí tenemos otro puzzle. Ya me está dando la sensación de que los puzzles nos van a empezar a salir repetidos. Vamos a ver el flyer, porque la esperanza es lo último que se pierde de que nos salga alguna otra cosa diferente. Pues no, son exactamente los mismos puzzles. Tiene, por lo que veo, muchísimos colores ambos puzzles. Tiene muy buena pinta, así que en breve vamos a montarlos y ver cómo son. Y aquí vamos por nuestro cuarto y último huevo. Nos saldrá en este otro puzzle, nos saldrá un juguetito. Pues lo vemos en breve, porque vamos a hacer un efecto de magia a la de una, a la de dos, a la de tres, que aparezca el huevo listo para romper. Y aquí tenemos el huevecito, que me acabo de dar cuenta que tiene un pequeño golpe ahí y tiene un agujerito. ¿Será eso un buen augurio? ¿Será que este sí que tiene dentro un juguetito? Crucemos muy, muy fuerte los dedos a ver qué nos encontramos. Bueno, pues Rebeca ya ha roto en mil pedazos este huevo. Yo es que no cambio. Y vemos que tenemos otro puzzle en su interior. Pues como ya tenemos todos los puzzles, vamos a empezar a montarlo. Mirad cómo tengo la mesa de pedacitos de chocolate. Voy a limpiar la mesa un poquito y me pongo a montar los puzzles. ¿Habéis visto qué rápido montó los puzzles? Pues ya tenemos aquí montado el otro. Mirad qué bonito. Sale Chase, Ravel, Marshall y Sky. Y aquí tenemos ya los dos puzzles. Los voy a poner a los lados para que lo podáis ver. Pues ya tenéis colocado un puzzle y el otro puzzle para que lo podáis ver mientras que abrimos estos huevos de Cocomelon, que nos saldrá esta semana.
Aquí tenemos un huevito que sale JJ con unos cascos, como escuchando música, unos auriculares, y a ver qué sorpresita nos trae en su interior. Nos saldrán ya los dos que nos faltan. Vamos a ver. Esto suena a que es bastante ligero. Vamos a ver qué hay por aquí. Vaya, pues nos ha salido nuevamente el papá de la familia. Así que no vamos a perder mucho tiempo con la figurita y la vamos a dejar colocada aquí. Y vamos a ir con el siguiente huevecito de Cocomelon. Vamos a coger ese de ahí que está solito, que también aparece JJ con, creo que es un osito. Sí, mirándolo bien, yo creo que esto es un osito. A ver qué hay dentro de este huevecito. Vamos a ver. Abrimos el chocolatito. Estos huevos más pequeños se abren bastante mejor que los maxi huevo. Y tengo que decir que han estado en la misma nevera. Uy, ¿este suena? A ver. ¡Oh! ¡Este no lo teníamos! ¡Este nos faltaba! ¡Es Mochi! Es el monito que sale en los dibujos de Cocomelon. La verdad es que está un poquito mejor pintado y es muy gracioso. Mirad sus orejitas. Bueno, pues Mochi, muchas gracias por venir. ¡Adiós! Y vamos con este huevito que no me había dado yo cuenta. Había dicho que este es un huevito donde sale Tom. Había dicho que el huevecito de JJ estaba solito y no me había dado cuenta que en la otra esquina aún quedaba un huevecito. Así que lo abrimos con mucho cuidadito y a ver qué hay aquí dentro. A ver, bueno, esto suena que es algo grande. Espero que sea el elefantito que nos falta. Bueno, pues no, es JJ. Este también lo tenemos repetido. Pero bueno, por lo menos nos ha salido Mochi, que ese sí que no lo teníamos. Vamos a dejarlo con los demás. Os he cambiado el ángulo de la cámara para que podáis ver estos dos puzzles que nos han salido, que son súper bonitos. Recordaros que sigo teniendo otros dos puzzles que no sé si los sortearé o se los regalaré a alguien. Y también podéis ver por aquí las tres figuritas que nos han salido en los huevos de Cocomelon. Pues esto ha sido todo por esta semana en el Castillo de Huevos Sorpresa. Recordaros que si os gusta mi trabajo podéis apoyarme suscribiendo en el botoncito rojo de aquí abajo, también dándole un super like al vídeo y dejándonos un comentario que nos sirve de mucho. Muchísimas gracias por vernos y me voy con Mochi a grabar el próximo vídeo. ¡Vámonos, Mochi!